Pero, ¿cómo dice el canal? Nadine. Ella me va a ayudar ahorita. Chupetones, chupetones. Sí, rojo. Ok, exacto. No sé por qué lo hice. Hola a todos, Main Family. ¿Cómo están, chicos? Para los que son nuevos aquí en el canal, mi nombre es Adriel. Mi esposa se llama Rubí. También tenemos dos princesitas, albondiguitas chiquitas, hermosas. Una se llama Milani y la otra es Kailin. También los invito a que nos sigan nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook y TikTok. Van y síganos, chicos, si aún no nos siguen, para que vean lo que hacemos todos los días. Los que no están suscritos aquí en YouTube, van y suscríbanse, prendan sus notificaciones, chicos, para que no se pierdan uno solo de nuestros videos. Y bueno, chicos, yendo al punto del video, hoy les traigo una broma mamaloncísima. Y les digo mamaloncísima porque es de esas bromas que me dan miedo y que a veces se me salen de control. Y digo que se me salen de control porque pues Rubicita tiene un lado muy tóxico, demasiado tóxico. Es tan tóxica Rubí que ya le llaman la tóxica. En todas las redes sociales ya la conocen como la tóxica. Es la Lady Toxic de aquí de YouTube. Entonces hay momentos en los que cuando le pego en su corazoncito, como que se descontrola Rubí, pues no controla esa agresividad, esa toxicidad. Y yo creo que hoy es de esos videos que se me puede salir de control. Ahorita está ya súper encabronada. Les voy a poner aquí los mensajes que me está mande y mande. Ya me llamó como unas 25 veces. Vengo del gimnasio, ¿verdad? ¿Por qué te está llamando? Vengo del gimnasio. Normalmente duro una hora y media en el gimnasio. Hoy me aventé casi dos horas. Ahí nomás entre huevoneando y lo que pude, me aventé dos horas. Y todavía ahorita me vine aquí al centro comercial. Aquí es donde voy a buscar una candidata para que me haga los chupetones. Aquí algo sexy. Que empiecen chupetones desde aquí para acá. Que se vea como que hubo pasión. A ver qué hace Rubino. Por si sí está bien encabronada ya. Me imagino que al ver los chupetones. Y vamos a buscar una fragancia ahí de mujer llamativa. Esas fragancias sexy. Un perfumito así sexy. Entonces la combinación perfecta. Un perfumito sexy. Los chupetones. Yo creo que Rubí va a explotar. Si se la cree, ¿verdad? Espero que sí se la crea. Ya está muy enojada ahorita. ¡Ah! Tengo algo de miedo, chicos. Pero ahorita, pues a buscar una candidata que me haga los chupetones aquí en el centro comercial. Tenme mucha suerte. Espero que les guste el video, chicos. Todo lo que hago por ustedes. Yo sé que me voy a tener que aguantar a lo mejor unos madrazos. Pero todo sea por hacerles una buena broma, chicos. ¡Uy! Deseenme suerte. Main Family. Main Family. Ya ando aquí en el mall, chicos, vamos a ver a quién me encuentro que se anime a hacerme los chupetoncitos. Vamos a ver, no hay mucha gente. Lo voy a buscar en los locales estos de maquillaje y cosas así, a ver quién se anima. Chicos, ya llegué aquí, pero no me dejan hacer el maquillaje. No las dejan hacer tocar a la gente ahorita por lo del coronavirus. Pero, ¿cómo dice el canal? Nadine. Ella me va a ayudar ahorita a explicarme cómo me voy a hacer los chupetones yo, a ver qué tal me quedan. A veces se enoja Rubí al verlo. Entonces, okay. ¿Qué tengo que ponerle? Creo que se vea así como chupetones, chupetones, así, rojo. Ok, entonces, no sé cómo hablar en español. Dímelo en inglés, en inglés okay, no importa. So you have to put on lipstick first. Lipstick? Yeah. Have you done it before? Yeah, I've done it once. Done it? But you have to do like a blue tone lipstick, and then you have to put like foundation on top of it, so it looks kind of natural. Foundation. Yeah, because you don't want it to be super red. If I buy it right now, can I do it over here and you teach me how to? Yeah. All right. Yeah. I'll do that. Okay. Tell me what I need to buy. Okay, so you need lipstick. You can be one of these. Tú dime. Pues lo voy a tener que comprar porque no me los puedo hacer. Pero ahorita ya me voy a explicar cómo hacérmelos para que se vean mamalones. Si se las crea Rubín. That's so mean. I know. Okay, and then we need like a foundation powder just to make it look more natural. Vamos a ver qué tal me quedan. Yo sé que se va a encabronar la tóxica. Va a meter unos madrazos de seguro. Bueno, como quiera ver si le quedan a ella. Ya después del enojo, pues se queda algo de maquillaje la tóxica. Bueno, ya compré unas cositas para hacer unos chupetones. Nadine me va a ayudar a hacérmelos.
Vamos a hacernos unos dos o tres para que se la crea, que se piense que hubo pasión. A ver, ¿tú qué me pongo? ¿Y tú no me lo puedes poner? No. Ok, yo me lo pongo. A ver cómo me queda. ¿Cómo ven, chicos? ¿Se ve más o menos o no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú qué piensas? ¿Te lo creerías? Yes. It looks fresh. ¿Ya? ¿Como con la carne, sí? Ya. Ok, ahora otro. Aquí. Ok, so, ¿qué piensan, chicos? Va a poner buena la broma. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va, chicos. Oh, wow. Yeah. Son dos suficientes. You like them? Yeah, I like them. A la. ¿Cómo ven, chicos? Bueno, Nadine fue la artista de maquillaje que me ayudó. No me los pudo hacer, pero me ayudó a hacerlos. Tenme suerte, chicos, a ver cómo nos va con la tóxica. Tengo miedo. Chicos, ya estoy casi llegando a la casa. Vengo con la chamarra abierta para que no se me van a borrar los chupetones. La verdad que se discutió Nadine en enseñarme cómo hacerlos. Yo creo que quedaron chingoncísimos. Hasta yo, la neta, yo me los creería ahorita que me los veo en el espejo. Wow. Wow. Yo siento que... siento que va a ser de las mejores bromitas que le he pegado a Rubí si se la cree. Que obviamente se la va a creer ya desde los últimos mensajes que les enseñé que me mandó. Ya no me ha mandado más. Tiene hace como una hora y 40 minutos que ya no me manda mensajes. Quiere decir que está encabronadísima. Porque Rubí no es de las que te empieza a mandar mensajes y te empieza vulgarmente a cagar el palo así mucho. No. Rubí cuando ya está así a un nivel encabronado, así pasado de lanza, ya como que te ignora. Y ya, pues ya tú ahí ya tienes que saber que ya se puso caliente el pedo. Ay, no sé por qué hice esto, chicos. No sé por qué lo hice. Pero ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Vamos a darle. Ya voy a llegar. Ahorita dejé la GoPro escondida. Solo tengo que ir a prenderla. Espero que ya esté arriba o en otro lado de la casa para yo pueda entrar a prenderla. Si no, a ver cómo le hago. Ya la prendo y voy a quedarme ahí en la cocina para que ella baje y tratar de que todo el video sea ahí porque solo metí una cámara. Deseenme mucha suerte, chicos. Tengo muchos nervios. Vamos a darle. Ya llegué, chicos. Deseenme suerte. Ven acá. Ah, está de madre.
Ven acá, por favor. Rubí, ven, por favor, ven. Ven, a ver, ¿ya tienes los huevos de decirme con qué pinche vieja te metiste? ¿Tienes los huevos para decirme con qué vieja te metiste o qué, cabrón? No me metí con ninguna vieja, me cayó. ¡Para de cagar, cabrón! ¿Con quién te metiste? Me cayó una puta pesa encima. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Quítese! ¡Quita tus manos! ¡No me toques, cabrón! ¡Cálmate! ¡No! ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Suéltame, Adrián! ¡Rubí! ¡Suéltame! ¡Que me pegué con una pesa! ¡Ay, sí! ¡Yo nací ayer, cabrón! ¿Por qué gritas? ¡Quítate! Pues, ¡ya! ¡Quítate! ¡No me voy a quitar! ¡Quítate! ¡Lárgate! ¡No me voy a quitar! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! ¿Qué te pasa? ¡Son mamadas! ¿Por qué quieres llorar? ¡No quiero llorar! ¡Yo no voy a estar llorando por ti, pendejo! ¡Por favor! ¡Nadie quiere llorar! ¿Por qué quieres llorar? ¡Quítate, estúpido! ¡Baby! ¡Es una broma, baby! ¡Cállate! ¡Ve! ¡A ver si estás pinchando! ¡Maquillaje! ¡No se está quitando! ¡Es maquillaje, baby! ¡No se está quitando! ¡Es maquillaje! ¡No me cerró! ¡Ahí traigo el maquillaje, baby! ¡No sé! ¡Mira, mira! ¡Ahí está la cámara junto a los plátanos! ¡Ay, no mames! Ya que me hiciera el maquillaje ahí en el mundo. ¿Quién te hizo eso? Una amiguita. ¿Cuál amiguita? Una amiguita, baby. ¿Cuál amiguita? ¿No tienes amigas? ¿No tengo amigos? ¿Cuál amiga? ¿Cuál amiga? Ahí la vas a ver en el video, cariño. ¿Cuál amiga? ¿En qué mundo? ¿Quién está celosa? Es maquillaje, ¿a ver? Ah. ¿Cuál amiga, güey? ¿Cómo? ¿Una amiga? ¿Cuál? Una ¿no amiga. Tienes? Oh, shit. Que sí tengo amigas. Sonríe pues a la cámara, mira. Sonríe pues, güey. Ay, güey. Se ve luego lo que es maquillaje ya. Bien, no, bien. Se miraba así bien rosita, like, como que apenas fuiste ahorita y te metiste con alguien. ¿Y te dolió tu corazoncito? No. No, es que Rubí es bueno, como una piedra con ojo. Ay, no me dejaste ni comer, me estaba atragantando hasta el jamón. Di algo, pues. Ok, caí en tu bromita. Ok, bueno. Pero porque ya, por favor, ya, o sea, horas, literal, o sea, horas emputada con este niño, no me contestaba el teléfono. Era parte del show, baby. Y mira, me arrastraba pinche greñuda. Pareces la niña del Grinch con la cosita aquí en la cabeza. Okay, mira, ¿por qué te enojas tan feo? ¿Ya? Saluda, pues. ¡Hola, mi family! Ya, ¿contento con tu cama o qué vamos? Bueno, chicos, Rubita viene encabronadilla, hombre. No me dejó ni comer los jamones, me vergueó, me arruinó hasta mis psiquis. Pero espero que les haya gustado la bromita. Sí, me metió una cachetada dura, ¿eh? ¿Qué tengo por aquí rojito? ¡Baby! ¿Qué? ¿A dónde fuiste? A su pinche madre. Sí me metió una... Sí me diste una cachetada dura, ¿ve? ¿Pensaste que eran de verdad, ¿ve? Pues sí. Ojo. ¿Y qué sentiste, baby? Pues me dolió el corazón. ¿Querías llorar? Pues sí. Quiero llorar ahorita. Estoy, estoy toda shaky, shaky. Déjame peino. ¿Qué dijiste? ¿Me robaron a mi muñeco? Dije, este cabrón, ¿quién se cree? Bueno, chicos, si les gustó la bromita, no se olviden, man, que nos den un like, comenten, compartan. Ya le hacía falta una bromita a Rubí, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos, que le hacía falta una bromita? Y las no. Que le siguen todavía, viejo. Ya ven, quitas. ¡Saludos, chicos! ¡Main family! ¡Main family!